Este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con un ganador del oro olímpico, Javier Aquino. Bueno, déjame lo digo completo, Javier Ignacio Aquino Carmona. Yo no sabía que eras macho, ¿eh? Mejor te lo había reservado. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque no, nadie sabe que me llamo así. Y pues como siempre me han dicho Javier o Aquino, pues la verdad que ahí se quedó en el anonimato, pero sí, Javier Ignacio Aquino Carmona. Sí, claro, yo siempre te... O sea, pues Andrés ya ves, siempre... Sí. Javier Aquino. Y ahorita que dije, Ignacio, que escondito se le ahorita tenía. Ahorita que googleaste mi nombre completo, fue como, se llama Ignacio. Sí, sí. Ah, no le decís Nacho. Sí. Bueno, de hecho, en Oaxaca, en mi pueblo, todos me dicen Nacho. ¿Ah, sí? Sí. Todos. O sea, sí respondes cuando dicen Nacho, tal cual. Si alguien ahorita me dice Nacho es porque me conoce. O sea, de antes. Ah. Sí. Porque en mi pueblo, o sea, toda mi infancia... Fui Nacho, porque en mi pueblo así me dice, mi mamá me decía así, mi papá. Pero tu mamá, no, o sea, cuando hablaba con nosotros no te mencionaba bueno, como Nacho. Bueno, pero ya más adelante, o sea, pero por ejemplo hasta los, no sé, 15 años yo creo, siempre me decía Nacho. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Sí, después me cambió obviamente por esto del fútbol, claro. Que todo es como Javier o más el apellido, Aquino, o sea, Aquino. Sí. Ya fue que me decía de otra forma, pero Nacho siempre me dijeron. Ah, mira, pues ya eres Nacho. Ah. Oye, vamos a empezar con tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Oaxaca? Pues la verdad, una infancia increíble. O sea, así como nos reímos ahora de cómo me decían y todo, siempre he recordado a mi infancia como quizá la etapa más bonita. Bueno, ahora que soy papá también es una etapa súper bonita porque pues, tener un hijo es algo increíble. Pero recuerdo la infancia como una de mis mejores etapas en la vida. O sea, el sentimiento que tuve en mi pueblo de libertad y de felicidad, creo que pocas veces durante ya un proceso de adulto lo he sentido, ¿no? O sea, el simplemente disfrutar de lo que hacía, estar con mi familia, con mis amigos, en mi pueblo, en el río, jugando fútbol en la cancha todo el día, era de verdad lo más bonito quizás que tuve en esa época. Entonces la verdad que tengo muy bonitos recuerdos de mi pueblo y obviamente de esa etapa que es la infancia que tuve ahí. Oye, ¿qué diferencia ves entre la infancia que tú tuviste y la que tiene ahorita tu hija? No, o sea, muchas. ¿Por sí. qué? Porque para empezar creo que los niños de ciudad se desarrollan diferente a los niños de pueblo. Entonces, pues mi hija está desarrollando en otro tipo de infancia, ¿no? No tiene tanta tierra, no tiene tanto río, no tiene tantos claro. amiguitos que literalmente, o primos que viven, literalmente vivíamos en un mismo espacio, todos en diferentes casas, pero en un mismo espacio, total libertad, teníamos todos los árboles de frutas al lado, eran juegos totalmente distintos a los que se les pueden poner quizás hoy a los niños que son de ciudad, por claro, ejemplo. Claro. La mía era todo el trompo, el valero, las canicas, ir a nadar, ir a jugar fútbol, subir árboles, cortar fruta, o sea, eran totalmente diferentes. Sí está teniendo una es muy bebé, pero sí está teniendo o va a tener también una etapa diferente, pero obviamente pues también trataré de llevarla y de inculcarle ese tipo de cosas. ¿Todavía sigues yendo al pueblo? Sí, voy, sí. ¿Ah, sí? Ya no he ido mucho porque obviamente pues el fútbol cada vez pone más partidos, entonces cada vez tenemos menos vacaciones y por eso ya casi no he ido, pero cuando ya ella esté un poquito más grande ya la vamos a llevar para que conozca. Y también nunca se me va a olvidar un día que, ¿te acuerdas? En Villarreal hicimos creo que una carne asada en casa de Gio y se les quemó la carne y Andrés te decía, hermana, ¿dónde vas a comer? Te comes la carne así, pero está toda quemada. Y tú, comía piedras de chiquita, que no me coma la carne. Sí, obviamente, o sea, no me iba a quejar de eso, ¿sabes? O sea, la verdad que en Oaxaca tenemos una gran comida, eso sí. Sí. O sea, siempre comimos muy rico porque aparte mi mamá cocina increíble. Entonces, desde siempre pequeño... Siempre le dije a tu mamá que me tenía que hacer de comer algún día. Ya que vengas otra vez, le digo que te haga de comer. Cuando vienes, se trae toda la comida de Oaxaca. ¡Ay, qué rico! Nos cocina aquí y siempre estamos ahí pasando épocas de antes aquí en Monterrey. Es diferente, pero la comida viene de allá. Sí. Sí, entonces, sí. Oye, ¿y empezaste a jugar en el pueblo? Sí, empecé en el pueblo. Obviamente es un pueblo pequeño, se llama Ixhuatán, Oaxaca. Está muy al sur del país. Realmente somos más cercanos a Chiapas que a la misma capital de Oaxaca. O sea, estamos en el límite de Chiapas, Oaxaca. ¿Sí? Entonces es un pueblo que para llegar, para empezar, está medio complicado, está lejos.
y obviamente empecé a jugar ahí. O sea, realmente mi infancia toda fue con mi papá, mi mamá y mis hermanos, sí, mis primos, tíos, todos en familia y en la escuela, y jugar fútbol ahí en el pueblo con mi papá, que él hacía de entrenador entonces. ¿Ah, sí? ¿Era sí, el entrenador de todos? ¡Qué cool! Sí, mi papá era la persona que vivía y moría para el fútbol. Entonces siempre jugué fútbol con él, literalmente, porque él a mí y a mi hermano, y también a mi hermana, pero a mi hermano no le gustó mucho el deporte. Entonces a mí y a mi hermano siempre nos inculcó el deporte desde, no sé, de chiquititos. Entonces era siempre pelota, cancha, ir a jugar, a entrenar, hacía torneos, organizaba un montón de cosas. Él compraba de sus recursos los balones, los conos, manches, para intentar entrenarnos, sí, y entrenar más niños en las tardes, no sé, 4 de la tarde, después de hacer la tarea, comer y todo, era agarrar el costal de balones, irnos a la cancha y ahí se juntaron un chorro de niños. Y ahí ¡qué jugábamos padre! Todo. Sí, estaba increíble, la verdad, sí. ¿Y así hasta los cuántos años? Pues estuve en mi pueblo hasta los 12 y medio, 13, como 13 años. Sí, okay. A los 13 años me fui porque me dieron la oportunidad de ir a jugar a integrarme a una escuela de fútbol en Cruz Azul. Ajá. Lagunas, en otro ¿cómo pueblo. ¿Cómo te vieron o tú decidiste? Mi hermana estudiaba en Lagunas, Oaxaca, porque había una escuela muy buena, académica, de Cruz, que pertenecía a Cruz Azul. Okay. Entonces ella se fue a vivir ahí y obviamente pues nos dijo que habían... ¿Tu hermana? Mi hermana. ¿Pero jugaba fútbol o qué? No, simplemente por estudiar. Ah. Porque ¿sabes qué pasa? Que no sé si mi mamá o mi papá nos inculcaron mucho el siempre querer evolucionar, siempre, sí, querer trascender en algo, siempre tratar de aspirar a ser mejores, ¿no? Entonces mi hermana, obviamente no digo que las escuelas de mi pueblo sean malas, pero obviamente hay cierto nivel donde ya, claro, no puedes estudiar ahí, tienes que irte. Entonces mi hermana se fue ahí, casualmente ahí estaba la escuela Cruz Azul. Obviamente ese pueblo es un pueblo de Cruz Azul, se llama Cruz, sí, Azul Lagunas. Okay. Entonces se fue para allá, nos dijo, y luego vinieron unos entrenadores a ver un torneo ahí en el pueblo. Uh-huh. Me vieron jugar, preguntaron y llegaron a la casa, nos hicieron una invitación. Nosotros, pues, al final aceptamos y fui literalmente a probar, a intentar y a... La verdad que a entrenar, ¿sabes? Porque me gustaba mucho el fútbol y, sí, vivía por eso. Entonces fue más como decir, estará más cool, algo más pro. Porque, claro, en el pueblo, obviamente, pues quizá nunca hubiera salido de ahí, ¿sabes? Hubiera sido como entrenar en el pueblo, como casi todos los jóvenes que han estado ahí jugando fútbol, que son muy buenos. Ajá. Pues juegan, entrenan y pues, claro, ya. O sea, porque, y no pasa, claro. Exactamente, porque, sí, nunca hay una oportunidad a lo mejor de que venga alguien a verte, o muy rara vez, o también no existen tantos recursos para poder irte a otro lado a jugar, a estudiar y a intentar jugar fútbol. ¿Y ahí había una casa club donde tú vivías o qué? Al principio viví con mi hermana, porque mi hermana rentaba un cuarto ahí cuando estaba en la escuela, y al principio viví con ella. Había la casa club, pero como mi hermana estaba ahí, pues mi mamá dijo, no, pues en el mismo, claro, cuarto juntos, sí, pues mejor ahí quédense. Entonces me quedé una etapa de mi estancia ahí, me quedé con mi hermana hasta que ella se fue a Oaxaca, la capital, a seguir estudiando. Oh. Y yo me quedé ya ahí. Ajá. Un ratito solo y después ya vino mi hermano, Miguel. Entonces, entonces ahí rentábamos un cuarto, comíamos en el comedor donde daban de comer y íbamos a la escuela. Yo iba a la escuela, no iba a la escuela Cruz Azul, pero iba a otra escuela. Ajá. Y ahí entrenaba, comía, estudiaba y ya. ¿Hasta qué estudiaste? Ahí estudié segundo, tercero de secundaria y primero de prepa. Ah, sí, llegaste más arriba. El principito se quedó en segundo de secundaria. Y creo que ni lo acabó. Nada, no te crees. Estudié ahí en la prepa. Ajá. Y luego ya me fui. Después del primer año de prepa me fui a México. Entonces ya ahí ya terminé la prepa. Entonces, de esa casa, o sea, de ese lugar, de Lagunas. Lagunas. Ya te vas al DF, o sea, la, sí, Ciudad, ya de me México. Fui a Ciudad de México porque, okay, bueno, es que obviamente cuando llegué a Cruz Azul ya es algo más estructurado, perteneces a una institución y obviamente ya las oportunidades pueden ser mayores, ¿no? Al final, claro, yo en un principio solo lo hice por el gusto, por el, no sé, porque me gustaba el fútbol y porque quería intentarlo. Sí. Pero obviamente estando ahí ya ves otras oportunidades, otras posibilidades que se te van abriendo por pertenecer. Te va cambiando, claro. Ya te va cambiando la mentalidad, el, claro, chip. Ya no es solo como, vengo a entrenar. Ya digo, quizá podría ser jugador. O, claro, sea, era el sueño de mi papá, era mi sueño, se fue convirtiendo en mi sueño también. Entonces ahí ya tuve más posibilidades y en una ocasión que vino Jesús del Muro a visorear en Cruz Azul Lagunas, okay, ahí me vieron también y me invitaron
a las fuerzas básicas ya en La Noria, en México. Ah, sí, ahí de ahí me llevan. Yo estaba okay. en tercera, pero no estaba registrado y entonces pues me preguntaban que por qué no y le dije, bueno, pues no me registraron, no sé por qué, y estaba un poco desesperado y ya me dijo, mira, te consigo una prueba en Ciudad de México, okay. si quieres venir, te mandamos un boleto de camión, te vienes y ya lo, te pruebas en La Noria. Le dije, bueno, va, cool. ¿Cuánto se hacía en camión de allá? Me hice como unas 10 horas. 12. ¿Sí? Sí. ¿Tú solito? Sí. ¿De cuántos años? 15. ¡Chiquito! Sí, pues ya tenía como 2 años que había dejado a mi familia, entonces ya estaba acostumbrado. O sea, al principio claro. fue difícil, pero después ya, ya lo veía algo más normal. Aunque mis papás, la verdad, nunca nos han dejado solos. Sí. Tú los conoces sí, y sí. hasta ahorita, o sea, ahorita que tengo a mi bebé, que ya estoy pues, mucho más grande, bebé. Sigo siendo su bebé, entonces viene mucho, nos visitan, o sea, ellos siempre han estado claro. pendientes, a pesar de que yo vivía en otro lado, ellos se esforzaban y cada fin de semana iban a ver los partidos, estaban con nosotros, no sé, viernes, sábado, y se regresaban el domingo al pueblo, y yo me quedaba, o sea, toda la semana, y así, o sea, siempre estuvieron de cerca, pero sí, a los 15, literal, me hicieron una llamada, venía a la escuela, venía caminando para donde íbamos a entrenar, y me dijeron que cuando llegué a casa, la señora me dijo que me habían hablado y que me tenían un boleto de camión no. y que salía al otro día. Así que tuve que decirle a mis papás de que, bueno, pues ahí nos vemos. ¿Estabas feliz, nervioso, emocionado? No, estaba feliz porque yo en Lagunas, la verdad que al principio estuve muy, muy bien. Aprendí muchísimas cosas. La verdad que los entrenadores son grandísimos entrenadores. Han salido buenos jugadores de ahí y la verdad que aprendí muchísimo. Pero cuando fui a tercera división, tenía la ilusión de jugar profesionalmente ya en el fútbol, sí. que tercera empieza en ese sí. tiempo, era como lo profesional, lo primero. Pero pues no me registraron, me dejaron fuera y como que yo, la verdad sí me agüité un chorro, ya me quería regresar a mi pueblo, ya llevaba como 8 meses entrenando y no jugaba, o sea, veía a mis compañeros jugar y yo pues no jugaba, entonces la verdad que cuando me dieron ese boleto fue como un respiro y fue como dije, no, este es mi... ¿Y llegaste a Cruz Azul en la Ciudad de México a las fuerzas básicas? Sí, a fuerzas básicas. Okay. Sí, hace cuenta que estaban básicas, luego pasé a tercera en Lagunas y de tercera, como no estaba registrado, la oportunidad que me dieron fue en fuerzas básicas de La Noria. Okay. O sea, no en tercera. ¿Y ahí, por ejemplo, los compañeros, o sea, eran como buena onda o había mucha competencia entre no, ahí estaba, más dura la competencia. ¿En México? ¿Sí, va? Sí, sí, sí. Sí, en México yo desde que llegué sentí un ambiente hostil, o sea. ¿Sí? Sí, pues sí, claro, sí, es obvio. Que vas a quitarles un lugar, ¿no? Sí, aparte, en esa categoría que me había tocado a mí, que los nacimos en 90, había 3 o 4 jugadores que estaban en la selección mexicana, o sea, literal, había 3 o 4 chavitos sí. que eran, o sea, los prospectos más grandes que había ahí. ¿Y eran como entonces, los más alzados o no? Es que no sé si alzados, pero siempre sientes como esa vibra del principio de que, ah, como él a qué viene, o sí, él claro. dónde juega, o él cómo juega, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces yo fue como al principio y sentí como esa vibra, pero obviamente después ya se hicieron todos mis amigos, claro. porque hice la etapa de prueba y me quedé, entonces ya fue como que, ah, cool, ya me empezaron como que a respetar más. Al principio iba vestido de blanco para empezar, o sea, cuando sí. haces pruebas te visten de blanco. O sea, que se note quién es de sí. nuevo. Sí, o sea, éramos un grupo de ahí de pruebas y los que ya están registrados ya vienen con su ropa de Cruz Azul. Okay. Entonces al principio es como claro, que... Claro, hasta eso sí. mismo te hacen a un lado. Sí, y aparte hay muchos ejercicios o cosas donde solo juegan los de prueba. Te das de cuenta los de prueba y los otros pues tienen su torneo ya hecho de fuerza básica. Entonces nosotros llegábamos a intentar entrar al equipo y a ver si teníamos un lugar para empezar a pues jugar. De alguna manera está bien, pues que te tienes que ganar un lugar. Sí, ¿no? Eso o sea... está padre, la competencia. Aparte ahí fue donde creo que a mí ya la motivación y el hecho ya fue mucho más real el de querer ser jugador porque bueno. nosotros entrenábamos en La Noria y veíamos a los jugadores de primera. O sea, era como... Claro. O sea, increíble, o sea, verlos, yo de niño era muy, muy fanático al fútbol y mi papá me inculcó pues, los colores de Cruz Azul, entonces obviamente muchos eran mis ídolos, a los que yo veía entrenando ahí. Entonces, ¿y por qué eran del Cruz Azul ustedes? Oaxaca es una población que es mucho de Cruz Azul, sí, por la cementera de hecho, por sí. Cruz Azul Lagunas, hay una cementera ahí, entonces toda la gente le va a Cruz Azul. Bueno, de mi familia, mi papá le iba a Cruz Azul, un tío a Pumas y otro a América. Pero nosotros éramos Cruz Azul, sí. ¿Y ya de ahí empiezas a subir de que tercera? Sí, de ahí ya, haz de cuenta, llegué a los 15, debuté a los 20. O sea, fue un proceso de 5 años ahí, 2 años en Lagunas, fueron 7 años más o menos.
Ahí llegué al sexto equipo de fuerzas básicas. Después, como en todo, avanzan algunos, otros se quedan. Avancé al quinto. Y del quinto sigue tercera. En ese tiempo seguía el quinto equipo, tercera, segunda, primera y primera. Pero yo ya no pasé en tercera. Mi destino nunca fue jugar en tercera. Porque no jugué tampoco en tercera ahí. Cuando estuve en Laguna no me registraron, o sea, no me quiso el entrenador. Ya no jugué. Y luego llegué ahí, cuando pensé que iba a pasar a tercera, me pasaron a segunda. ¡Ah! Mira qué chistoso. Sí, o sea, ya no jugué en tercera tampoco. Y ahí ya pasas a primera y debutas. Sí, después de... ¿Fue difícil ese? Sí, o sea, se me hizo largo porque yo pasé del quinto pasé a segunda, que fue como que mis compañeros todos se fueron a tercera. Ajá. Y yo más cuatro, o sea, cinco, nos fuimos a segunda. Ok. Entonces fue como que los más avanzados. Okay. Y dije, ahí sentí súper curva, que dije, voy muy bien, tengo muchas posibilidades. Y después, al año siguiente, me voy a primera A con Robert Siboldi, que ahorita está de mi entrenador aquí en Tigres. Ah, casualmente. Eres consentido. No. O sea, lo conozco hace muchos años. De hecho, él me debuta en primera A. Ay, qué padre. O sea, yo paso el primer año en segunda, yo sentía que no había ido tan bien, pero en esa etapa estaba Sergio Marcarián también de entrenador en primera y luego estuvo después Enrique Mesa y así. Y en ese tiempo daban mucha oportunidad de que se jugaran partidos entre equipos del club. O sea, jugábamos a veces contra primera A, de segunda contra primera A o primera A contra primera. Sí. O sea, había como que mucha visoría, ¿sabes? Claro. Y yo sentí que ese año no me fue tan bien y Siboldi me sube a primera A. O sea, y mis compañeros ya se quedaron. Sí, ya fui, o sea, de ahí ya fui yo solo a primera A. Tenía 17 años, cuando la primera estaba muy fuerte. O sea, ahorita la verdad ya no es lo mismo. O sea, ya son otros procesos y ya cambió mucho el fútbol mexicano. Pero en ese tiempo había jugadores súper experimentados en primera. O sea, me tocó jugar contra Cuauhtémoc en primera, imagínate. ¿En serio? Sí. O sea, Braulio Luna, Barbosa, o sea, muchos jugadores en primera. Cuando ellos ya venían de haber sido figuras en primera. Pero entonces la primera era súper difícil y yo tenía 17, pero ahí me desesperé un poco porque ahí estuve como 3 años en primera y sentí que ya me quedé. No, sí, porque hay muchos que ya se quedan, ¿no? Correcto. ¿Y luego cómo fue? No, ahí sentí que me iba a quedar. Robert me daba mucha oportunidad de jugar, casi siempre jugaba, o sea, la verdad, de cambio, de titular, siempre me metía, me tenía muy, muy bien considerado y yo... O sea, siempre esperé con mi oportunidad y en el transcurso de que estuve en primera se formó la sub-20. Okay. Entonces ya cambió todo y yo dije, yo cuando en un principio pensé que iba adelantado, cuando crean la 20 yo veía que ellos entrenaban con primera, ellos subían a entrenar, los de mi edad. Entonces yo decía, pues ya, o sea, cambió todo. Yo sentía que ahora ya estaba atrasado porque estaba en primera con unas personas mucho más grandes. Y ellos estaban ya mucho más cerca de primera. Y al final, en primera quieren gente joven, no quieren gente grande. Claro. Entonces yo dije, me voy a hacer grande aquí. Están pasando los años, claro. Y luego juego un partido contra Necaxa en liga, en primera. Okay. Meto un gol increíble. ¿El mejor gol de tu carrera? Sí, sin duda. Si lo hubiera metido, me hubiera encantado meterlo en primera porque creo que se le resta mérito porque fue en primera, pero sí fue, o sea, un golazo. O sea, desde media cancha casi me llevé a todos. ¿En serio? Sí, o sea, increíble. Ese gol es el mejor que he metido en mi carrera. Wow. Y después ese gol me hace una entrevista dentro del club para la revista del club y le ponen gol de antología y bla, bla, bla. Entonces también pues como que, no sé si ya me tenían visto o no, pero el profe Enrique Mesa como que obviamente termina la temporada en primera, mi última temporada en primera y me voy a casa, estoy en casa y me llaman y me dicen que voy a hacer pretemporada con primera. ¿Y qué sentiste? No, la neta, increíble. O sea, sobre todo por... Ya había pasado muchos años afuera de mi casa. Claro. Y luego pasé etapas buenas, etapas malas, etapas donde me sentí como perdido, sentí que ya no iba a llegar, sentía un poco desesperado, ya había dejado la escuela. Ya me estaba dedicando al 100% al fútbol y era como una apuesta muy grande porque mi mamá siempre tuvo como el fútbol, la escuela o los dos, pero no dejar uno u otro. Y la verdad que mi papá me apoyó en ese sentido. ¿Y tú te pusiste un tiempo, como un límite? Sí, sí, yo dije a los 20 si no debuto ya, chao. De hecho, mi mamá me dijo. ¿Ah, sí? Sí, me dijo, si a los 20 no veo que no vas a debutar. Sí, con la chancla en la mano me dijo, si veo que no vas a debutar, creo que ya, pues ya te vas a regresar o te vas a meter a estudiar o lo que quieras. ¿Y a primera te suben a los cuántos? A los 20. ¡Eh! En el límite. ¿Estuviste a nada? No estoy a nada de abandonar mi sueño, la verdad. O sea,
no sé si lo iba a abandonar, o no sé si me iba a pelear con mi mamá, y claro. No sé, pero la verdad que sí estuve cerca porque me suben y ahí fue cuando yo dije, esta es mi oportunidad, o sea, si yo no, o sea, no tengo chance de decir, voy a ir a flojear a la pretemporada y a lo mejor me regresan otra vez. Claro. O sea, dije, no, o sea, esta es aquí, mía. De aquí nadie me baja. Sí, de aquí nadie me baja. Y luego mi papá también, obviamente, me dijo de que, mira, o sea, toma en cuenta la edad, es tu primera oportunidad en primera, o sea, tienes que tomarla sí o sí y claro. Dejar todo ahí hasta que no puedas más y te tienes que quedar. Y sí, la verdad que fui a la pretemporada con esa idea, con esa mentalidad, y al final me quedé. ¿Y entrenaste cuánto tiempo hasta que hiciste tu debut? La verdad que con el profe Mesa, que la verdad que le agradezco un chorro, o sea, la verdad que fue una persona que hasta, o sea, ha marcado mi vida en cierto sentido, en cierto rumbo, porque fue una persona que realmente confió en mí, o sea, porque yo hago la pretemporada, fuimos como 8 jugadores a una pretemporada y nos quedamos creo que como 4 o 5. Okay. Y a mí siempre, yo sentí siempre un arropo de su parte, ¿sabes? Desde la pretemporada yo le eché muchas ganas, yo creo que yo también traía un poco más de madurez que los otros porque ellos habían estado en el proceso de la 20 y yo en la primera, entonces como que yo ya me había rozado de pronto con jugadores de mucho más nivel que solo con gente de mi edad. Entonces, al yo llegar a primera, pues yo dije, no, pues, o sea, tengo que jugar igual. No, tengo que echarle muchas ganas y quedarme. Y sentí un arropo por parte del profe porque nos quedamos ahí, nos avisaron que ya nos íbamos a quedar en el plantel. Entonces, fue una súper alegría. Después, cuando nos dan las camisetas para iniciar el torneo, a mí me llama y me dice que me era el número 7. Ajá. Cuando realmente tú, cuando eres joven, te dan, no sé, el 30 y tantos, el 40, el no sé, hasta donde el 20 y tantos. Sí, el 23. Sí. Y a mí de pronto me llama y me dice, no, que quería que usara el 7 y que no, si podía con la responsabilidad. Entonces, yo dije, o sea, wow, o sea, me está dando una camiseta que en Cruz Azul ha sido histórica, o sea. Y al final de cuentas me la da y le digo que acepto y que está preparado. Jornada 1 me debuta. No. Sí, jornada 1. O sea, él, la pretemporada, regresamos de pretemporada, amistosos, jugué mis primeros amistosos de pretemporada. Y en la jornada 1 me concentra. Wow. Y al minuto, no sé, 60 por ahí, en Guadalajara, de hecho, debuté. Contra cuando estaba Tecos, Estudiantes. Ah, sí. En el 3 de marzo, sí. ¿Y te acuerdas de ese momento? Sí, obvio, sí. ¡Wow! ¡Qué padre! Estaba súper nervioso. Que aparte, ¿sabes? Como, pues obviamente la familia, ¿no? Y voy a estar, voy a salir a la banca, mi familia súper feliz. ¿Y estaban ahí en el estadio? No, estaban en mi pueblo y vean la tele y ahí estén pendientes por si las dudas, por si me ven, ¿sabes? La emoción. Sí. Y ya al final, medio tiempo, la verdad que fue un partido que se prestó totalmente porque íbamos creo que 2 o 3-0. Okay. Íbamos ganando, o sea, se viene un tormentón en Guadalajara. ¿Durante el partido? Sí, un tormentón y yo dije, no manches, ya no creo que entre. Y estaba calentando y de repente estaba como metido en el partido viendo afuera y de repente así como que volteo y el profe me está. Y yo volteaba para todos lados así, estiraba y ya me empecé a poner súper nervioso. O sea, y ahí fue como que ya no sabía qué hacer y me dice, tú ven. Y ya me acuerdo que corro así el corazón, o sea, a 3,000, wow. O sea, a 3,000 el corazón y me dice, el profe es muy gracioso porque me pregunta de que es tu primer partido, ¿verdad? Y yo, sí, sí, profe. Ah, bueno, no te preocupes, haz lo que sabes, haz tus cositas y tranquilo, dice, no te preocupes. Si pasa algo, tranquilo. Sí, tranquilo, soy yo. Me dice, si pasa algo, yo soy el responsable. Así que tú entra con confianza, vas a entrar por este lado, vas a jugar y todo, ah, cool. Ni siquiera, te lo juro que fue un partido malísimo para mí porque no, ni me fue bien, o sea, ¿sí? Entré todo ansioso, desesperado. Quería hacer cosas que, no sé, de más, ¿me entiendes? Claro. O sea, quería mostrar muchas cosas y la verdad que me acuerdo que no jugué bien. Súper feliz de haber debutado, salgo y le marco a mi familia y mi papá fue, no, felicidades, todos muy felices. ¿Y cómo te sientes? Y le digo, pues no sé, le digo, creo que ya no me van a volver a meter. Creo que me van a bajar. Creo que me van a bajar. Le digo, no, ¿por qué? Le digo, no, es que no me sentí bien. Le digo, o sea, me sentí perdido, me sentí muy acelerado. Aquí es un poco pensar más. Y ya me dijo, no, tranquilo, pues espera a ver si el profe qué te dice o pues aprovecha tus oportunidades y tranquilo. Y la verdad que con el profe Mesa todo fluía porque él me debutó y creo que ese torneo de 17 jornadas jugué 14, creo, o sea. Ah, súper bien te fue. No, o sea, la verdad que
un entrenador que confió al 100% en mí. Me fui sintiendo poco a poco con más confianza, mucho mejor. Empecé a mostrar cómo jugaba. Metí mi primer gol. Entraba ya siempre de cambio. O sea, él siempre, minutos 50, 60, me llamaba, me metía y trataba de que cambiara las cosas. Y como que me empecé a convertir en un jugador para él recurrente, en el sentido de cuando necesitaba algo diferente, de pronto siempre me metía. Claro. Entonces, la verdad que jugué casi todos los partidos. Ahí ya empecé a sentirme diferente, empecé a jugar mejor, con más confianza, y ahí ya empezó mi camino, como quien dicen, en primera. O sea, ya. Después de todo. Te has lesionado poco, ¿verdad? O sea, gracias a Dios, no soy un jugador que se lesione tanto. Yo creo que la lesión más fuerte creo que fue cuando me rompieron la nariz en un partido aquí en Tigres, y algunos desgarres, yo creo. Pero la verdad que, gracias a Dios y a la genética quizás, como ni peso nada, entonces, ¿de qué me desgarro? Entonces, sí, no me he lesionado mucho. Me ha tocado jugar muchísimo, la verdad, más de lo que quizá algún día imaginé. O sea, muchos eventos, muchas cosas. He ganado muchas cosas también. He conocido mucha gente, he formado una vida en el fútbol, y la verdad que estoy muy feliz hasta el momento de mi carrera. Oye, ¿y cuando estabas en Cruz Azul es que empiezas a ir a la selección? Sí, en 2010 debuto en Cruz Azul y en 2011 debuto en la selección. ¿Con la selección mayor o con la...? Con la mayor. Ah, súper pronto también. Sí, súper rápido, porque yo empecé a jugar en Cruz Azul y me, como te decía, me hice como que un cambio frecuente del profe, y la verdad que me empezó a ir muy, muy bien. Sí. Y de ahí, obviamente, yo nunca he ido a la selección mexicana. O sea, nunca he tenido un proceso de 15, 17, 19, 20, nada. ¿Pero cómo vas a los Olímpicos? Es después, porque yo debuté en 2010 debuté antes en la mayor, en una Copa América, en 2011, en Argentina. ¿Sí? Ah, o sea, puedes primero ir a la mayor y luego ir a la de los Olímpicos. Sí, porque yo tenía 22 años cuando fue a los Olímpicos, y yo debuté a los 21 en la mayor. Ah. O sea, por circunstancias, pero... O sea, yo nunca hice un proceso... Sí, ¿de qué? De jóvenes. Sí. Ah, ¿y cómo fue lo de los Olímpicos? No, los Olímpicos, la verdad que el, no sé, el logro más bonito que he tenido, la verdad. O sea, sí, esa es una emoción grande el recordarlo, el ver lo que logramos. O pues sea, yo creo que el logro más grande que ha tenido México, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad que sí creo que ha sido el logro más grande, la verdad que... Formamos una familia en ese equipo. La verdad que empezamos medio mal el proceso y no había mucha confianza en el equipo, pero la verdad que teníamos grandísimos jugadores. O sea, aparte teníamos súper relación entre todos. Todos, ¿no? ¿No? Éramos, o sea, más que un equipo, éramos una familia. O sea, todos nos llevábamos increíble. La verdad, era puro desmadre. Sí, era puro desmadre. O sea, era desmadre todo el resto del tiempo, pero cuando jugábamos, la verdad que nos apoyábamos mucho y teníamos como... ese sentido de protección familiar dentro del equipo, como si se meten con mi compañero, se meten conmigo. Claro. Y si mi compañero corre, yo también. Y si él se barre, yo también me barro. Y si él presiona, yo presiono. O sea, teníamos como esos vínculos que formamos durante el proceso. Y por eso creo que se logra algo histórico y se logra un vínculo muy grande con toda esa generación. Claro. Sí, estuvo, la verdad, increíble. ¿Y tú crees que en algún momento se logró como esa misma... O sea, ¿relación entre los jugadores en la mayor o nunca? A mí me tocó, pues, dos etapas en la mayor. O sea, bueno, desde que debuté hasta... Fueron como 7 años, yo creo. Hasta después del Mundial de Rusia. Creo que sí se forma. Sí se forma. Creo que... No sé. Creo que siempre tienes afinidad más con unos que con otros dentro de un equipo. Es normal. Y la diferencia entre la olímpica y la mayor para mí fue que en la olímpica no era afinidad con unos o con otros, eran todos. Todos. O sea, literalmente no sé por qué, no sé si por la edad también, supongo. Sí, éramos jóvenes, misma, sí. Todos, solo había, es más, había 3 jugadores grandes que eran Oribe, Salcido y Chuy Corona. Y los hacíamos estar dentro del grupo de los jóvenes, en vez de que, no sé, ellos quizás dijeran, van a estar como nosotros somos los mayores de los de experiencia. Nosotros metíamos a ese ambiente, qué ese grupo, padre. Y todos literal sentía como vamos a lo mismo, hablamos de lo mismo, nos reímos de lo mismo. Y quizá pasa en la selección que pues ya hay diferentes edades, diferentes procesos, diferentes jerarquías, y ahí nadie tiene una jerarquía. A pesar de que unos eran más experimentados, o por ejemplo Gio que jugaba en Europa, nadie tiene una jerarquía. O sea, todos éramos iguales, o sea, literalmente. Eso está padre. O sea, y el que jugaba feliz, y el que no... Podrías ver que en algunos casos
en la mayoría hay gente que se molesta mucho y me puedo incluir en algún momento, no jugar te molesta. Claro. En esa selección era no jugar, te incomodaba, pero estoy aquí, ¿sabes? Con esta banda, con esta familia, claro, estamos buscando un objetivo y en un torneo súper chingón. Entonces, como que eso era lo que cambió. A mí, fíjate, ahorita que cuentas eso, pues con Andrés me pasó cuando casi que lo conocí así. Ajá. Yo me acuerdo que al principio él era súper feliz de ir a la selección. O sea, era cuando iban todos ustedes, ajá, tú, Gio, el hermano, Jonah, sí, pues todo, Ochoa y así, ¿no? Y él era como, ¡ah, me toca ir a la selección! Iba súper feliz. Y como que poco a poco, como fueron cambiando como los jugadores, sí, se fueron saliendo, fueron entrando otros. Y era como, ¡qué pesado, qué pesado! Qué... O sea, era, o sea, yo me, o sea, me acuerdo perfecto de cómo antes esperaba los días del parón de liga que tenía que, para ir con sus amigos y disfrutar y así. Y después cambió completamente. Por eso te pregunto de qué, sí, o sea, ¿por qué no se logra eso? Cambia, ¿no? No se logra de pronto porque también cierto es que en la Olimpia quizá no había tantos intereses, ¿no? Yeah. En juego o también quizás... De cierta forma, tanta presión en el sentido, ¿me entiendes? Sí, en la mayor se viven otras cosas, ¿sabes? Claro. Otro tipo de interés dentro de la selección y obviamente, pues, nos fuimos, algunos ya dejamos de ir, sí, otros ya no los llamaban. Y pues Andrés y Memo fueron los que siempre se mantuvieron ahí, yo creo, ¿no? Pero obviamente con ellos teníamos un grupo, pues, también chido, ¿sabes? Sí. O sea, nos llevamos muy bien, hacíamos desmadre y cotorreábamos súper a gusto y creo que tuvimos procesos lindos, pero desafortunadamente no se ha podido conseguir cosas importantes como en su momento se debieron conseguir por la calidad de jugadores, por la calidad de seres humanos que había. Uh-huh. Creo que sí merecía esa generación haber conseguido algo importante, ¿sabes? Uh-huh. Así, sí nos, yo, bueno, al menos yo sí me quedé con esa espina y en mis etapas porque me tocó muy chido en la Olímpica y en la selección no me tocó ganar algo, digámoslo así, relevante. Entonces, yeah, la verdad que sí, sí me quedé con eso. Pero creo que también hay que dejárselo a las nuevas generaciones, ¿no? También, uh-huh, o sea, tampoco te puedes cerrar y aferrar a que siempre tienes que ser tú y que el ciclo es eterno. El ciclo siempre, claro, no va a ser así. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen el derecho y tienen el... Y se tienen que ganar también el derecho a lucharlo ellos, porque ya pasamos muchísimos y nadie, y no hemos podido conseguir nada. Claro. Quizá yo sí. ¿Y tú fuiste a dos mundiales? A dos. ¿A Brasil? Brasil y Rusia. ¿Y Rusia? Sí. Pero ¿verdad que en Brasil tenían un buen, o sea, como un buen grupo? Sí, en Brasil había buen grupo, la verdad que había un sí, buen grupo. Y creo que fue un mundial que sí, sí, o sea, sí se vio un gran nivel, ¿no? Un gran, sí, nivel en Brasil. Creo que por ciertas cosas no se lograron los objetivos, pero sí había un buen grupo, ¿sabes? Porque también Miguel es un entrenador que hace mucho grupo. Ajá, o sea, también se depende divertía mucho, por ejemplo. Si bueno, todos, porque nosotros también nos, sí, divertíamos, obvio, sí, era divertido y era padre, se formaba un gran grupo y se veía también esa unión. Yo me acuerdo en Brasil se veía más a una, pesar de en Rusia no tanto, pero en, sí, Brasil sí. Cuando fue Brasil es cuando les costó como las eliminatorias. Ajá, las eliminatorias. O sea, sí, a pesar de eso, imagínate, está, sí, estuvo bueno el grupo, ¿no? O sea, sí, a pesar, sí, de eso, ya estando una vez en el Mundial, ya cambió todo. O sea, el ambiente, él también. Porque antes sí había como mucha presión y mucho estrés, pues, ¿no? Es que empezó mal todo el proceso. O sea, no es que empezó mal. Con Chepo estábamos muy bien, pero los resultados no se estaban dando. Sí. O sea, es que hay momentos, el fútbol es muy raro, o sea... Habíamos venido muy bien con Chepo en el proceso y luego llegan las eliminatorias y nos va súper mal. Sí. O sea, y teníamos un buen grupo, buenos jugadores, un buen entrenador y simplemente no ganábamos. Cosas, sí. O sea, no ganábamos. Veníamos de la Azteca y no ganábamos. Íbamos de visita y no ganábamos. Entonces, obviamente se empieza a complicar todo. Y como te decía, los intereses en una selección para que esté en un mundial son muchos. O sea, no te puedes permitir el no ir a un mundial. Claro. Exacto. Sí, hay Rusia, cosas como pero externas. En Brasil sí había, sí, un buen ambiente. En Rusia cambió un poco y yo después de Rusia dejé de ir. ¿De Rusia? ¿En Rusia fue lo del no era penal? No, en Brasil. Ah, en Brasil. Sí, en Rusia fue lo de perdimos contra Brasil. Yo creo que también, digo, no sé, como yo lo sentí, el no era penal como que bajó un montón como la energía. Sí. O sea, a ver, porque yo me acuerdo que muchos nos regresamos y ya si pasábamos nos íbamos a volver a Brasil. Ajá. Yo me acuerdo, yo estaba buscando el boleto así, porque dije, ya, vamos a ganar. Y yo estaba buscando el vuelo y de repente, ¡boom!
O sea, y eso como que fue... Sí, fue un batacazo, o sea, se fue un... Y para el equipo también, fue un golpe durísimo. Sí. Sí, sobre todo porque creo que ese partido se habían hecho las cosas muy bien. Sí. Y sí se aspiraba a pasar. Y realmente si pasábamos ese partido, el grupo iba a tomar una motivación increíble. O sea, de haber logrado pasar al quinto partido. Y después, imagínate, te motivas sí, y llegas a una semis. Claro. O sea, es una locura. Sí, sí, nos mató ese partido. Pero el fútbol te da muchas lecciones de vida y por algo pasan las cosas. Al final de cuentas... los tiempos ya están escritos y las cosas también, entonces no nos tocaba simplemente. ¿Y vas a Rusia y ajá, después de Rusia te retiras de la selección? Extraoficialmente. Ah, o sea, ¿nunca avisaste? No. Ah, ¿no? ¿No más dejaste de ir? Ajá. O no, sea, pero bueno, ¿viste que no te hablaron? Sí, tuve una charla con un entrenador de los últimos que estuvieron. Sí. O sea, después de Juan Carlos que se fue, a mí ese proceso me... lo disfruté, pero al final me terminó costando mucho mentalmente. Entonces... ¿por qué no jugabas o qué? Es que, no sé, raro, en las eliminatorias jugaba. O sea, siempre jugaba. O sea, un partido u otro, sí, pero jugaba. Sí. O sea, me tocaban jugar partidos súper difíciles en Honduras, Salvador. O sea, casi todos los partidos me tocaron jugarlos. Y llega el Mundial y no juego, entonces... la verdad me costó un chorro. Mentalmente me... mentalmente me agotó, me mató emocionalmente también. Además, sí, creo que en ese Mundial yo me sentía en un grandísimo nivel. O sea, tenía un nivel quizá de mis mejores momentos en mi carrera. O sea, futbolísticamente, en confianza, en todo. O sea, me sentía claro, súper bien para competir. No exigía de pronto, porque la gente de pronto se puede confundir pensando que yo quería jugar a fuerzas, ¿no? O sea... ni siquiera exigía ser titular, porque sé que en una selección van los mejores y siempre claro, hay competencia. O sea, claro, que juegue el que esté mejor, no pasa nada. Pero jugué la eliminatoria en partidos claro, jodidos, momentos jodidos, estuve siempre ahí. Y cuando fue lo lindo para un futbolista, que es un mundial, literalmente me paras a calentar el primer partido y no me paras a calentar nunca más. Ah. En todo el mundial. Ni a calentar. Porque en el mundial calientan tres sí, y sí, cambian. Ni a calentar. Que metas a otros jugadores que no son de tu posición en esa sí, posición no, okay, sí, por no meter, o sea, para ¿y mí... ¿y nunca preguntaste por qué? No, la verdad no soy mucho de hablar con los entrenadores. Eso es algo que yo tengo y he tenido toda mi carrera. A mí, ni cuando me meten, ni cuando no me meten. O sea, te puedo... con ningún entrenador de todos los que he tenido, sí, he hablado algún día o me le he acercado a hablar. Ninguna. Nunca. ¿Y por qué? Andrés es igual y a mí me desespera casi. No, que porque realmente creo que ajá, yo siempre he sentido que mi trabajo habla por mí y creo que... ¿pero por qué no puede llegar el jugador y decir, o sea, no es de, oye, ¿por qué no me metes? Méteme, pero no, si sí, sí se puede. Me hace falta algo, claro, o sea, no sé. Y quizás eso me faltó, no sé, pero no, como nunca lo hice, fue como que, o sea, no lo voy a hacer porque siento que me lo gano todos los días entrenando, porque aparte yo soy una persona que hasta ahorita... yo siempre he sido muy competitivo entrenando, hasta entrenando, ¿eh? O sea, ni siquiera dejo un entrenamiento como que digo, ah, voy a echar, güey. No, o sea, aunque estoy cansado a veces, siempre estoy ahí. Y en ese mundial, literalmente, ahí me mató las ilusiones de la selección, ¿sabes? Literalmente, me las arrancaron, literal, dije, no, ya. Dije, eso no, ya no es para mí. Y de hecho, después me llama el Tata cuando recién llega y fue con él que hablo. O sea, voy a un microciclo que hace aquí con puros jugadores de la liga, yo estaba en Tigres. Bueno, ya llevo como 9 años en Tigres. Entonces, y hablo con él, o sea, literalmente, hablo con él. Fui a ese microciclo. De hecho, me acuerdo que fue mi cumpleaños en ese microciclo. Y yo me acuerdo que siempre cuando es cumpleaños de alguien en la selección es un desmadre. Y yo fui, fíjate, fue una escena que marcó mi adiós, ¿sabes? Fue mi cumpleaños, llegué ahí, me hicieron un pastel los compañeros... me cantaron las medianitas, soplé y fue como que, ¿qué hago aquí? ¿En serio? Sí, nada, o sea, fue como, podría estar en mi casa, con mi familia, o sea, realmente ya no, a mí ya no me daba esa, sí, o sea, y es muy personal, la gente claro, podrá verlo como quiera. Yo ya fui y defendí a mi país durante 7, 8 años y di lo mejor de mí hasta ahí, a mí ya no me... ya no me nace, o sea... ¿y no te... o sea, en algún día después no te llegó la espinita a decir, ay, no, sí quiero... no, no, no. Yo una vez que me la arranqué aquí sí, ya... ¿por qué? Porque me sentí tan vacío estando ahí que dije, estoy luchando por nada. O sea, y la vida evoluciona y uno cambia y fuera de eso hay cosas
sumamente importantes también, la familia es sumamente importante, entonces te pierdes muchas cosas para que al final hagas un sacrificio grande y realmente, como me pasó a mí, pues digo, realmente valió la pena dejar a mi familia 4 años de un proceso para nada, o sea, no jugué nada, ni calenté, o sea, imagínate, solo salía del calentamiento previo y me sentaba en la banca y literalmente a ver los partidos. A ver, como si fueras aficionado. Sí. De hecho, hacíamos bromas y todo ahí, con Jonah y eso. Ya cuando me sentía perdido con Marco Fabián, también que jugamos súper poco. Bueno, Marco creo que, no me acuerdo si entró o no, pero, o entró como unos minutos creo, pero también Marco, yo, creo que Jonah, no me acuerdo, Tecatito. Ah, ¿también? Casi no jugamos. O sea, muchos súper importantes. Pues sí, no jugamos casi. Entonces ya nos hacíamos bromas de que, ah, te ganaste el premio, Banamex. Aquí como aficionado, literal. Ya estaba, entonces ya, yo de ahí me retiré, ya se dije, en mi interior. O sea, ¿y lo decidiste ahí? Sí, y después ya cuando fui a esa concentración con el Tata, regresé a Tigres, y le dije, Gerardo Torrado jugó conmigo en Cruz Azul, era mi compañero y era el director de selección, sí. Entonces hablé con él, o sea, tenía mucha confianza con él, y le expresé lo que sentía, y me dijo que, pues que él no lo veía bien, me dijo, o sea, yo realmente pues no lo veo bien, creo que puedes competir muy bien todavía, pero pues es una decisión personal y yo te paso el teléfono del profe y o habla personalmente con él y dile. Y ya, pues hablé con él así. Pero, o sea, que iba a México, de aquí de Monterrey, sí. Pero él tenía muchos en ese tiempo, muchos temas en la selección, obviamente. Okay. Estaba ocupado y ya le dije que sí le podía llamar, le llamé y... No manches. Le transmití. Y nunca, que... y nunca hiciste nada para, o sea, para decir, nada más ya dijiste, no me hablen más. No, no voy ¿para a qué? No, o sea, sí, ¿para qué no? Ya. No había motivo, creo que tampoco, o sea, tampoco había por qué hacerlo más grande, ¿sabes? Simplemente lo decidí, de hecho él me dice que me lo piense y que me hablaba creo que en 2 meses, que estábamos por jugar liguilla y me dice, mira, piénsatelo, o sea, piénsatelo, a ver si te arrepientes o algo. Y le dije, va, sí, profe, gracias por la oportunidad. Me lo pensé y literal, me habló a los 2 meses y le dije lo mismo. ¿En serio? Sí, le dije, no, profesor, muchas gracias. Y me dijo, no, pues me hubiera encantado trabajar contigo, conocerte y todo, pero... Pero fíjate ya. Que yo, o sea, ahora que he estado hablando con algunos jugadores, me doy cuenta que sí les pesa muchísimo todos estos temas. Justo el otro día entrevisté a Jimmy Lozano y me contaba que yo no sabía que era Andrés el del tema, pero que él no fue a un mundial, no me acuerdo cuál me dijo... Que 2000, hizo también todo. 2006, yo creo. Y lo dejaron fuera. ¿Dónde debutó Andrés? 2006, supongo. 6, 10, 14, 18. Sí, a 2006. Y dice, me dejan fuera y yo me llevan al mundial. Y hasta yo le dije, ah, como Lainez este año, porque pues yo lo vi de cerca, ¿no? Entonces, dice, ándale así. Y yo, ah. Y en eso, claro, ya cuando terminó, no, yo no pregunté nada. Y cuando terminó, me dijeron, es que fue Andrés, no llevó a Jimmy por llevar a Andrés. Y tú, y yo, pues menos mal que ya no dije nada. Pero, y él también, o sea, me decía, o sea, de ahí como que me decepcionó muchísimo, como que, sí. ¿Sabes? O sea, también contaba esa parte de, o sea, me rompió el corazón que no me hayan llevado. Sí, fíjate que a mí emocionalmente sí me dolió, o sea, claro. Sí me dolió. Y eso que yo fui. Sí. O sea, fui, pero sí me dolió y la verdad que sí. Sí, decidí eso y la verdad creo que fue una buena decisión. Ahora sí. Soy un hombre de familia. Te convertiste en un hombre de familia. Sí. Y con la selección has ganado, pues, o sea, ganaste las Olimpiadas con la, o sea, con 23. La 23 y sí. Luego ganaste Copas América. Copa ¿o América, no? No, nunca. ¿Oro? No ganado, tampoco. Entonces, ¿qué ganaste con la selección con mayor? Con la mayor, nada. ¿Ah, no? No tuve nada. Ah. O sea, estuve 8 años y las veces que iban dividían los equipos Copa Oro, Copa América, ¿no te acuerdas? Ah, yo claro. Iba siempre a la Copa América. Yo he jugado como 4 es Copas verdad, América o 5, es creo. Verdad, es verdad. Entonces no iba a la Copa Oro. Sí, entonces, sí. No, o sea, unos iban a la Oro y yo siempre iba a la América. Ya. Sí, entonces por eso. A lo mejor por eso no ganamos. Ah, sí. Ya ves. Oye, y volviendo un poco a Cruz Azul, ¿estás qué, 3 años? En primera estuve como 2 años y medio, 3. Y de ahí te vas al Villarreal. Villarreal. Sí, ajá. Me voy a Villarreal después de las Olimpiadas. Estaba en Cruz Azul y me fui a Villarreal. ¿Nunca habías ido a Europa o sí? A jugar, no. ¿Pero de visita? Sí, de visita, ah, sí. Okay. O sea, de visita, bueno, a jugar con fuerzas básicas.
¿Y cómo es ese cambio de México? Ah, muy padre, la verdad. También soy una persona que me gusta viajar mucho y conocer, entonces me gusta mucho ver otro tipo de personas. Estuvo padre, ¿no? Y la neta sí estuvo chido, la verdad que disfruté mucho. Pues bueno, de hecho, Andrés y ustedes me reciben en Valencia, obviamente, porque era mi primera experiencia. De hecho, fui a un partido de Andrés, me acuerdo, de Champions. Convivimos bastante, entonces la verdad que lo pasé genial. En Villarreal disfruté mucho jugando. Y creo que ahí aprendí muchísimas cosas de las que soy hoy en día como jugador, en el sentido de la competencia y del hambre de siempre entrenar al 100, de siempre estar enfocado en algo, de competir, aunque sea un entrenamiento, un amistoso, lo que sea. Lo aprendí mucho ahí, porque yo en ese tiempo tuve a Marcelino García Toral de entrenador. Y era un entrenador súper duro, ¿no? O sea, te lo juro que era un entrenador. Yo me acuerdo que contaban que los pesaba, no, que te les pesa, medía el alto. Te pesaba todo el tiempo. Aparte, yo llegué súper flaco. O sea, estaba en Cruz Azul, pesaba como 59 kilos. Llegué allá, me vieron y dijeron, ah, no la vas a armar. O sea, a comer. Me hacían comer, desayunar en el club, comer en el club, y me mandaban la cena. Me ponían hierro por aquí. ¿Para que engordaras? O sea, no sé para qué, pero me hacían estudio siempre, y cuando me faltaba hierro, me mandaban al hospital. No manches. Y me ponían dicen aquí. Dicen que duele, ¿no? Se siente muy frío, pero no duele, no duele como tal. O sea, me pinchaban siempre aquí y sentía muy frío. O sea, y Marcelino nos pesaba cada semana, pagábamos multas y nos pasábamos de grasa, de peso. Y era un competitivo de locos. Que yo tenía problema porque yo suelo engordar, sí, ¿no? Yo solía engordar, pero fíjate que yo con Marcelino funcionaba muy bien. Gio sí, es un entrenador que necesitaba, claro. Gio es un jugador que necesitaba un entrenador así, y Marcelino lo conocía perfecto. Ya lo había tenido, creo que en el Racing, o no me acuerdo dónde, también. Entonces ya lo conocía, y la verdad que ahí, entonces con Marcelino aprendí mucho, y los entrenamientos eran súper intensos, o sea, súper intensos. Los más intensos que tenía en mi carrera. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿Pero hacía que el jugador estuviera contento y motivado o cansado? No, o sea, motivado, y sobre todo te hacía competitivo, o sea, en un entrenamiento. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque podías estar muy bien en un partido, pero si entrenando no te iba tan bien, él era como, no. O sea, va a jugar el que esté mejor entrenando. Okay. O sea, el que le meta más. O sea, entonces los partidos eran unos, los entrenamientos eran unos... Como si fuera un partido, ¿no? Sí. A mí yo me acuerdo que a mí me volteaban de cabeza cada rato. Sí. Cuando recién llegué, aparte fue un cambio de venir de la liga aquí a allá. Fue un cambio, y la verdad que sí me costó al principio. Sí, al principio me costó un montón. ¿Cómo adaptarte al fútbol? Sí, adaptarme al fútbol de allá, sí me costó. Las canchas, los compañeros, el balón, todo. O sea, me costó un poco. Ya cuando lo agarré, creo que ya tuve un mucho mejor desempeño. Estuve bastante bien, y la verdad que viví muy bien también. Se vio increíble ahí. Sí. Y de ahí te vas al Rayo. ¿Y cómo fue tu experiencia? En el Rayo... ¿Vivías en Madrid? Ah, viví en Madrid, sí. Así. Ese año disfruté mucho. Conocí mucho Madrid. Ahí no estabas con nadie, ¿no? Nada. Ah, pues qué padre. Estaba solo. Disfruté mucho. El Rayo fue una experiencia linda, un equipo atípico, porque obviamente es la otra cara de la liga. O sea, hay equipos muy estables, Villarreal, Valencia, Sevilla, Real, Atlético, sí. Barça. Y hay otros equipos que de pronto no son tan estables. El Rayo es uno de ellos, ¿no? O sea, habíamos creo que 14 jugadores cedidos en ese año. O sea, éramos en equipo de puros jugadores de otros equipos. Por el presupuesto, por la economía, pero aún así el Rayo es un gran equipo, una institución buena. Yo me acuerdo las instalaciones increíbles, digamos, es una ciudad deportiva muy bonita, la gente que te apoya como loca, o sea, esa gente vive por su equipo, o sea, neta, te apoyan un chorro. Yo tuve un año de muchos altibajos, tuve una discusión ahí con Paco, con Gemes. ¿Qué era el entrenador? Sí, era entrenador. ¿Por qué? Ah, porque en un partido no me convocó y me enojé. Y... O sea, eres enojoncillo, ¿eh? Sí, me enojé. Sí. No, es que un partido fue una historia muy, muy loca, porque yo venía jugando titular, yo empecé en el Rayo muy bien. Creo que los primeros 2 o 3 partidos di como 4 asistencias. O sea, empecé muy bien, porque aparte era mi tercer año, iniciaba mi tercer año allá. Y ya me había adaptado súper bien, y ya conocía más el fútbol. O sea, ya está, y empecé súper, súper bien. Y dije, estaba súper feliz, dije, aquí voy a hacer un gran torneo. Es un gran torneo y después veo qué hago. Claro. Y el cuarto partido creo que nos toca jugar contra Villarreal, y no podía jugar porque hay unas cláusulas allá que si eres cedido, algunos equipos la ponen y no puedes jugar contra ellos, contra los que perteneces. Es verdad. Sí. Entonces no podía jugar. Entonces yo de venir jugando titular y muy bien, no juego ese partido...
Y el que entra en mi lugar, o sea, creo que jugó bien, no tan bien, pero bien, normal. Sí. Y de repente me dejan la banca. O sea, yo de venir jugando muy bien, banca, un partido. Dije, bueno, pues a lo mejor para dejar al otro un rato. Banca, otro partido. Y dije, no, ya como que empecé a esperar y pues nunca hablé con él ni nada. Y luego volví a jugar. Me metí titular y al siguiente partido llega mi familia y vamos a jugar en Bilbao contra el Athletic. Y vamos a viajar y luego yo le digo a mi familia, no, pues ustedes váyanse antes, conocen un poco también. Claro. Y ya yo juego, nos quedamos y tal. Llego a la Ciudad Deportiva porque él daba la lista el mismo día. Paco. Y no vas. Y no me llevó. No. Mi familia ya. No. Sí. No, pues no, sí. Miguel, se me subió la cabeza. Todo. ¿Y le dijiste cosas? No, me fui. O sea, yo tenía mi coche ahí en la Ciudad Deportiva, compré un vuelo y me fui a San Sebastián porque estaba Belita ahí. Ah, sí, es verdad. Y Belita había recibido a mi familia y todo. Ah. Y me fui a pasar. ¿Y no tenías que ir a entrenar o te valió? O sea, sí, no tenía que entrenar, pero tenía como que estar como pendiente al claro. equipo y me valió que eso y tuiteé unas cosas y se calentó Paco. Que después ya Paco vino aquí con Gurazul y ya somos amigos. Fue un malentendido. Sí, o sea, yo no lo tuiteé, claro. mal, pero obviamente estaba caliente y pues uno se calienta. ¿Y qué pusiste? Nada, que no sé, puse, es más, ni puse una palabra, creo que puse preocupado, no sé, algo así, X. ¿Y qué te dije? Y lo tomaron mal y me hicieron dar una conferencia para la gente, ¿sí? Y todo, sí. Y desde ahí como que la relación se rompió, ¿sabes? O sea, sí. Como que ya no fue. Y me metía, la verdad, que hasta eso no fue un entrenador tampoco que me dejara como que, ya no vas a jugar nunca aquí. Sí. No, o sea, me metía. De la temporada que duraba como 40 partidos, jugué como 24, 25. Ah, o sea, no me fue tan mal. Sí, ¿no? Y pasó mi etapa en el Rayo, un año. Estuve un año solamente. ¿Y de ahí decides venirte por acá? Sí, de ahí me vine a Tigres. ¿Te hablan de aquí o qué? A mí me quedaba un año de contrato en Villarreal. Okay. De hecho, yo quería quedarme. Villarreal creo que fue el lugar donde encontré un buen rendimiento, un buen nivel. Pero me vengo a la Copa América, justo otra Copa América, en Chile, en 2015. Y pues hablando con mi repre, con Mario, ya sabes. Ah, pues el repre de Andrés. con Marito. El otro día fuimos a un evento, le digo, ándale Mario, acompáñame, estaba en México. Ajá. De la Kings League. Adela. Digo, no tengo con quién ir, acompáñame. Y fuimos, no sabes la risa, o sea, Mario sí. Y yo, no, o sea. No, y ya pues con Mario hablando con él y me decía, mira, hay opciones y esto y el otro. Y empezamos a ver y yo dije, pues algunas me gustaban, otras no tanto. Pero obviamente también hay un tema en el fútbol que pues la gente de pronto lo ve como un tabú, pero el tema económico es sumamente importante. Claro. Dentro del futbolista porque la carrera dura súper poco. Sí. Entonces hay que siempre pensar en muchas cosas, en muchos sentidos, y obviamente yo siempre he pensado en mi familia. Claro. En todo momento. O sea, desde que empecé a jugar hasta el día de hoy, mi familia es lo principal. Y obviamente las opciones en España eran no del todo buenas, deportivamente hablando, no venía un buen año y económicamente no eran buenas. Claro. Entonces fue cuando Mario hablamos y sale la opción de Tigres. Y estando en la Copa América, de hecho, ahí me dicen que tengo que decidir si ficho o no, literalmente. Yo me vine a la Copa América y me dicen sí, pero que si fichas en Tigres tienes que irte ya porque tienen la Copa Libertadores, la semifinal. ¿Y querían que estuvieras? Sí, y yo de que no. ¿Qué hago? Mi familia, ¿qué hago? Mi papá, de que pues como tú veas, tú piensa, dile a lo que más crezcas que, más creas, perdón, que quieres hacer. Y al final decido venirme y literal termina la Copa América, nos eliminan y me vengo a Monterrey. Y no regresé a España. No, ¿en serio? No volví. ¿Y tus cosas? Me mandé a mi mamá y a mi papá como 2 meses. A que solucionaran todo allá. No volví. Tengo 9 años aquí. No he vuelto. ¿Y eso? No se da la oportunidad. Pero no, o sea, es como más tema de que como que estabas dolido, ¿no? O así se dio. Se dio así. Me vine, un día viví en Madrid. Sí. Y vine a la Copa América y luego dije, bueno, tendré mis vacaciones. Regreso a Villarreal o a algún otro equipo a pelear un lugar, a ver qué va a pasar. Me trajo una maleta. Dije, me paro mis vacaciones y todo. En el transcurso de la Copa América cambia todo, firmo en Tigres y en los 20, 25 días está aquí en Monterrey viviendo. ¿Y llevas un montón? Llevo 9 años. ¿En Tigres? Casi, en Tigres. ¿Y aquí sí juegas y así? Obvio.
Sí, por he jugado eso estás todo. Contento. Sí, he jugado todo. Claro, porque tienes. He jugado todo, he ganado todo. Aquí, gracias a Dios. Queremos seguir ganando cosas. Me tocó una generación de jugadores increíble desde que llegué. Sí. Se formó un equipo increíble. A mí aquí me adoptaron como uno más. Me hicieron sentir parte de. Sabes que en un principio no quería venir. No por el club, sino por el tema de la ciudad. No conocía nada. No tenía idea. No sabía cómo me iba a ir, no sabía qué paso estaba dando, incertidumbre y todo. Y una vez llegar al club, creo que a los meses dije, no quiero salir del club. ¿En serio? Sí. ¿Pero porque es un club, o sea, como me sentí, muy completo? ¿No sabes cuando tienes esa sensación como que siempre perteneciste a algún lugar, pero estuviste por otros? O sea, no sé. Claro. O sea, como que yo llegué aquí y sentí como que si toda la vida hubiera querido estar aquí. No manches, sí. ¿Y no te han buscado de otros equipos? He tenido, en todo este proceso he tenido para ir a... Me ha buscado Chivas en algún momento, tuvimos acercamientos, luego en la directiva, algunos otros equipos, pero no. No tienes la intención. No, la verdad no. Y por ejemplo, hoy tú dices, ¿mi equipo es Tigres o mi equipo es Cruz Azul? Porque después uno saliste y el otro estás todo, no, toda tu vida. Casi. Ahorita mi equipo es Tigres. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú te quieres retirar en Tigres? Sí, obviamente. Si me dan la oportunidad, sí, porque ahora ya Tigres es muy exigente. Ah, sí. Tigres, cuando nosotros llegamos, obviamente siempre ha tenido una exigencia, pero creo que no a tal grado como la tiene ahora. O sea, cuando nosotros llegamos en 2015, yo iba junto con André y con Jürgen. Jürgen se fue, nomás quedamos André y yo. Nos quedamos cuatro, que ya tenemos como 9 años. Dan? Sí, Dan. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Atlanta United, pero ahora está en San Luis. Ah, ok. Sí, habemos 4 o 5 jugadores que llevamos ya mucho tiempo aquí, juntos. André, Nahuel, Guido. Guiñac, Guido Pizarro, que estuvo en Sevilla. ¿Guido? Guido Pizarro. Ah, vale. No, Guido Rodríguez. Ay, yo a poco también estuve en Sevilla. Si la acabo de entrevistar, ¿cómo lo mencionó? No, Guido Pizarro, que estuvo en Sevilla. Okay. Y Nahuel, que llevamos muchos años aquí. Entonces, la verdad que hicimos una. O sea, como, no sé, hicimos un gran grupo. Pues señal que se vive bien, que están bien el club. Se vive bien, el club está increíble, la ciudad está increíble, la gente te apoya como en ningún equipo en México. O sea, ¿sí? La afición es increíble. Se vive bien, mi familia pues es de aquí, mi mujer es de aquí, mi hija nació aquí, entonces pertenezco aquí. Y fueron ustedes los que ganaron ahora contra Chivas, ¿no? Que yo los fui a ver, quiero que sepas que yo los apoyaba. ¡Ah, pues sí. Ya ves que te hablé! Sí, de hecho, somos los actuales campeones. Ahorita en ese torneo vamos en segundo, estamos ahí, estamos sí, bien. Y la verdad que hemos ganado muchas cosas aquí, la verdad. Y como que también eso te hace sentir, pues, como parte de algo, ¿no? Por ejemplo, yo me siento parte de la historia de Tigres, en el sentido de que hemos ganado muchas cosas como quizá ninguna otra generación lo hubiera hecho. Es como la mejor época de Tigres. Exactamente. Entonces, a mí en Cruz Azul me toca una etapa donde no me toca ganar nada. Obviamente Cruz Azul siempre va a ser, como quien dice, tu primera casa, ¿me entiendes? O sea, siempre vas a guardar un cariño y un amor. Claro. Porque me hicieron como persona, me hicieron como profesional, me dieron valores también junto con mi familia. Pero obviamente yo pertenezco aquí ahora, ¿sabes? Ahora sí. Formo parte de su historia. Quizá en Cruz Azul ni siquiera me recuerden con cariño, porque hubieron cosas que pasaron durante este proceso que entorpecieron la relación. Sobre todo siempre fui juzgado en Cruz Azul, desde que me fui hasta cuando regresé y cuando pasó un incidente. O sea, todo siempre fui juzgado cuando la gente ni siquiera sabía cómo eran las cosas. ¿Ah, sí? ¿Ah, uh-huh. ¿Cuando estuviste en Cruz Azul? Sí, o sea, es que cuando me fui, que por qué me fui. O sea, que por qué me iba, que abandoné el equipo, que no sé qué. O sea, siempre. Luego regresé, que por qué vine a Tigres. Claro, pues porque vine a Tigres, porque Cruz Azul no me quiso. Claro. Cuando regresé. Total. Entonces, no me quieren, pues no voy a ir. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué voy a ir si no me quieren? Sí. Tigres sí me quiso. ¿Y no te arrepientes de haberte venido de Europa? La verdad, ahorita no. En un principio me costó porque sí sentí que me pudo haber ido mucho mejor de lo que me fue. Sí. No me fue mal. No considero mala mi etapa tampoco. Jugué muchos partidos. Pero ahorita, si me preguntas, hoy no. Feliz. No me arrepiento, claro. Nada. Estoy feliz aquí. Y siempre fui juzgado en otro club y sin saber. Y ¿sabes? Y después dije, bueno, no. Realmente ni siquiera sé si me recuerdan de buena forma. Entonces, en Tigres, tampoco sé cómo van a recordar todos, pero sí sé que formo parte de la historia. Claro. Sé que formo parte de un equipo que ganó 5 ligas en 8 años, que ganaron campeón de campeones. Fuimos al subcampeón del Mundial de Clubes, subcampeones de Libertadores, ganamos una Conca, 3 campeones de campeones. O sea,
dos campeones COP, o sea, hemos ganado muchas cosas. Todo. Sé que voy a pertenecer a algo y por eso, de pronto, por eso que me preguntas, me siento que pertenezco a este equipo, o sea, soy de este equipo, o sea, de Tigres es mi equipo hoy en día, o sea, qué padre. Me debo a ellos y es así, o sea, la vida también te lleva a muchos lados y siempre hay uno donde encuentras y dices, aquí me quiero quedar, o sea, como todo. ¿Y te tocó el entrenador, el Tuca? Sí, Tuca me tocó. ¿Y qué tal? O sea, Tuca me trajo. Yo solo veo que hablan bien, hablan mal, lo pelean, lo quieren. No, yo lo quiero mucho. Sí, y es muy enojón, sí. Sí, es enojón, pero es él, o sea, eso que ves es él. ¿Y es estricto? Es súper estricto, pero es un gran ser humano. De las mejores personas que he conocido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Wow. Como persona es una buena persona. ¿Sí? Pero como entrenador, sin duda es un entrenador que nunca, 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 hagas lo que hagas, lo vas a hacer feliz. Con nada. Éramos campeones y no era feliz. O sea, él quería más. O metes dos goles, no importa, tienes que meter cuatro. O das una asistencia, no, tú deberías de meter 10. ¿Y hay algunos jugadores que eso los desmotive? No sé, con él no creo, porque con él es como que así ya lo conoces. O sea, sabes que es eso. O sea, el Tuca es eso. Exigencia todos los días, un sistema de juego bien definido, es enojos por todos lados, regaños por todos lados, ¿no? Pero siempre es como un maestro. ¿Y luego a tu casa? ¿Dónde? Enojos en el entrenamiento. Sí, lo voy a tu casa y otra vez y como, ah, no. Nada, yo en mi casa ya no me enojo. Yo me enojo solo ya. Ya cuando edad uno se va enojando solo, pero no, la verdad es un gran entrenador y él me trajo, duré como 6 años con él, 5 años y medio creo, aquí. Ah, mucho también. Sí, ¿y por qué salió él? No sé, como que su ciclo se había cumplido y como que también la directiva cambió y no sé si querían otro tipo de ¿y en, cosas? O sea, ahorita en lo que tú tienes en mente es retirarte aquí. Sí, realmente, mira, tengo 33 años, en unos dos meses, en 3 meses cumplo 34, que cumplo en febrero, cumplo 3-4, y todavía tengo contrato en Tigres, no un contrato largo, ya solo tengo un año. Ah, ok. O sea, el otro año en diciembre ya se me acaba, ya tengo un año, tendría casi 35. Mi idea sí es retirarme aquí, voy a dejar de jugar fútbol hasta que sienta que mi cuerpo ya no compite jugando fútbol. O sea, no quiero arrastrar el prestigio tampoco. Claro. Entonces voy a jugar hasta donde me sienta competitivo, donde me sienta físicamente bien. Y la realidad es que en Tigres me siento muy feliz. O sea, realmente, si me dan la oportunidad, te digo, porque Tigres hoy en día ya no juega solo por clasificar o por la liguilla, juegan por el campeonato todas las temporadas. Entonces, claro, eso implica que compitas siempre al más alto nivel de la liga. Y que tú exacto. Cuando no me sienta bien, seguramente haré un paso a un lado. Pero realmente sí me gustaría aquí. O sea, si me dan la oportunidad, sí. Aparte, aquí voy a vivir. Entonces, sí me encantaría. ¿Ya te ataron aquí? Sí, ya mataron. Ya mi hija y mi mujer ya mataron aquí. Sí. Ya. No, estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz. Ellas son regias y obviamente las amo y quiero estar aquí con ellas. Se sienten felices aquí, yo también, entonces no me voy a mover para irme a otro lado. Claro, totalmente. Sí. ¿Y has pensado cuando te retires ya por último qué quieres hacer? No, la realidad es que no me he sentado tan detenidamente a pensarlo. Creo que primero quiero un año entero no hacer nada. Eso mismo dice Andrés. Un año, o sea, no digo que más porque tampoco soy flojo y soy una persona que siempre ha sido muy trabajador, muy disciplinado y creo que encontraré mi motivación, ¿no? Durante ese año encontraré mi motivación, mi nuevo motivo. No sé si tenga que ver con el fútbol, la realidad es que ahorita pienso que no. No sé, más adelante puede cambiar y puedo decir que sí. Ah, ¿piensas que nada que ver con el fútbol? Ajá. Ah, qué chistoso. Sí, sí, no. Eres uno de los pocos. Sí, no, pienso que ahorita no. Realmente quiero hacer como otras cosas, experimentar otras cosas. ¿Y sabes como qué? No sé, me gustaría tener un negocio. Siempre he soñado con tener un restaurante, por ejemplo. Al principito ya es restaurantero, quiero que sepas, ¿eh? Fíjate. Te puedes asociar. Ah, mira. Ya tiene dos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, qué cool, no sabía. Bueno, quiero hacer algo así. O me llama mucho la atención la construcción, desarrollar. Okay. Cosas. Tengo amigos que se dedican a eso y a muy buenos amigos. Y me gustaría emprender algo con ellos, con amigos, tener otro tipo de vida en este momento. No lo sé más adelante a lo que me lleve la vida, pero de momento creo que tomarme mi año tranquilo con mi familia, mi hija, mi mujer,
disfrutar al máximo ese año y después enfocarme en lo que viene para mí y disfrutar de la vida también. Ya como que a veces uno se piensa demasiado en hacer más y más y más, cuando realmente si tienes suficiente con eso basta. O sea, no, creo que no necesito más. O sea, tengo lo que necesito para vivir tranquilo y no... Y disfrutar de mi familia, a mi hija sobre todo y a mi mujer. Claro, porque ustedes con sus concentraciones, sus partidos, sus viajes, o sea, pierden mucho tiempo con la familia, muchas cosas importantes y al final son cosas que... Es el tiempo y no regresa. No vuelve, exactamente. Sí. No vuelve y, por ejemplo, por eso te decía hace rato de la decisión de las elecciones, lo mejor que hice... Porque ese tiempo lo he disfrutado, ¿sabes? O sea, mucho, y he vivido, y he ido, me he podido juntar más con mis amigos, frecuentarlos más, ver más a mi familia, estar en el nacimiento de mi hija, estar con mi mujer, irme de viaje con mi mujer solos. O sea, cosas que antes ni broma. O sea, porque al mes hay que ir a la concentración, hay que concentrar con el equipo. No tengo días libres. Cuando es fecha FIFA, hay que ir a la selección. Sí. Yo fecha FIFA ahora, pues... Disfruto. Claro. Tú también, ya. Sí. Tú también, ya. La próxima nos contamos. Nos contamos, sí. Pues muchísimas gracias a Kimiux por estar aquí. Me dio muchísimo gusto verte. Ya saben que ya tienen su casa. Salúdame mucho a tus papás. Gracias, sobre igual a ti, mamá. Cuando quieras. Aquí en Monterrey es bien recibida. Veo que frecuentas mucho Monterrey, entonces... No, a la próxima te prometo que voy a venir con más tiempo. Sí, vente con más tiempo. Te invitamos a una carne asada. Que venga tu mamá para que nos... Que venga, que nos haga entre oaxaqueño y regio. Y aquí cocinamos de todo, comemos, disfrutamos y... Y claro, seguimos platicando ya fuera de cámara. No, ya los espero. Sí, el chisme más está bueno fuera de cámara. Nada, no así. Muchas gracias. Gracias a ti. Listo.